フフフフフ。<music> suscribas a nuestro canal, ayúdanos a correr la voz, sabemos de que este es un tiempo maravilloso donde simplemente estamos teniendo conversaciones. Así que hoy vamos a empezar un nuevo tema y lo empezamos ahora. Bueno, um, quiero hacer una pregunta a todos y es más, escríbanos sus comentarios también, pero ¿alguna vez... Les ha tocado que han tenido que dirigir la alabanza o subir a la plataforma cuando no han tenido ganas, cuando les ha pasado algo súper doloroso, no se sienten bien físicamente, emocionalmente, lo que sea que está pasando les ha pasado. Déjame preguntarte a ti, ¿te ha pasado a ti alguna vez que has tenido que ministrar cuando has tal vez has estado en el peor momento de tu vida? So, hola, cómo estás. Gusto de verte otra vez. <laughs> Te miro Tan todos los días. De no, verte. <laughs> no, es un gusto estar una vez más y a lo que me estás preguntando de cómo prácticamente dirigir cuando no tienes ganas. O si eh, eh, pienso que todos hemos estado en momentos donde eh, incluso en la vida, cuando no, no tienes ni ganas de, de seguir adelante, ¿no? Por situaciones de, que pasen emocionales o... Simplemente situaciones donde pierdes el interés, no te está yendo bien en el trabajo o no te están saliendo las cosas como tú querías y como que te decepciona. Y algunas veces en el liderazgo en la iglesia eh, nos enfrentamos a esas cosas, ¿no? Como algunas veces yendo en las mañanas a la iglesia, no encuentras algo, te pone de mal humor. ¿Por qué te pones de mal humor? Eh, pues así como me viene, así me pongo de mal humor. Pero, o oh, hay discusiones, ¿no? Antes de llegar a la iglesia, que ¿dónde estaba esto? Y son muchas veces la mayoría de esas hay cosas. cosas insignificantes. Sí, se podía decir algo tontas después que lo analizas, pero sí ha habido momentos. Para contestar la pregunta, sí ha habido momentos donde realmente. Eh, y no nomás estoy hablando de una simple discusión. Ha habido momentos donde no he querido dirigir. No he querido tocar o incluso estoy tocando y mi mente está en otro lado. Mm. Y eso es muy peligroso porque eh, hay situaciones que te empujan y, y uno tiene que aprender. Ahora lo estoy analizando más que antes, pero como que uno tiene que aprender a analizar sus emociones. Y es que lo que pasa muchas veces es que si tuvimos una discusión... Como dijiste, ser el camino, algo que pasó, como matrimonio, simplemente diferentes cosas que te pasan, ¿no? Y te molestaste, luego llegas y es como ese sentimiento de culpabilidad, una mm. porque tal vez dijiste lo que no tenías que decir, te molestaste y te sientes así como que yo ni debería de estar aquí ahorita. Y, y el enemigo muchas veces ¿Sí? utiliza esos pensamientos como para decirte. Ah, eres un hipócrita, uh -huh. no deberías estar ahí arriba, pues para qué sirve si vas a ser igual que los de afuera. Y muchas veces se nos olvida uh -huh. que el ser cristiano no significa que nunca vamos a tener problemas uh -huh. y que nunca vamos a tener eh, situaciones incómodas. Uh -huh. Y Dios, nos, Dios no, no nos llama a liderar o, o a enfrentar la vida eh, prometiéndoles que todo va a estar bien. Uh -huh. Él simplemente nos pide que que nos, eh, que nos, eh, se podría decir que nos, eh, ¿cuál es la palabra? Que nos regresemos a Él, que Él sea nuestra fuerza. Como dice su palabra, que diga el débil fuerte soy, ¿no? Con momentos así, recordar, más bien esa es la palabra que quería, recordar quiénes somos en él, y que somos es por su gracia, y que nos vamos a equivocar, y sí va a haber momentos donde no vamos a tener ganas. Sí. Va a haber momentos donde vamos a tener que pedir ayuda también. Sí. Porque pues sí, hay momentos que no tenemos ganas. Sí, y, 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 y también ojo a lo que estamos hablando, porque estamos hablando de esos momentos donde hemos enfrentado situaciones un poco incómodas. No estamos hablando necesariamente, eh, si uno está en pecado, uno tiene que también decir, hey, parar un momento y decir, pues yo, yo necesito ayuda, uno necesita primeramente haber arrepentimiento en mí, buscar a, a, a mi líder, a mi pastor, para que ore por mí, porque uno está ministrando en la iglesia, uno tiene que estar ahí con un corazón uh -huh. puro, con un corazón dispuesto, enfocado en las cosas para, para el Señor. Entonces estamos hablando más... Como bien de dicho, situaciones que, si, de la vida, ajá. como por ejemplo perder a un ser querido. O... Y eso era uh -huh. mi punto también, o sea, llegar de que... Hay tantos momentos en la vida de que, por cosas como tú dijiste, eh, insignificantes, que nos pasan antes de salir a la iglesia, ¿no? O otras cosas muchísimo más serias, que es... O como la ansiedad que... también es otra. Sí, pero cuando... Y la ansiedad es algo que, pues bueno, después voy a dar un podcast completo acerca de la ansiedad, pero momentos cuando tú pierdes a alguien que amas. En, en, en mi caso, cuando mi mamá murió, el proceso de cuando mi mamá estaba eh, enferma... Yo a veces decía, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo, yo quería quedarme en el hospital con mi mamá, pero a la misma vez yo sabía de que... No que necesitaba la plataforma para adorar a Dios, no que necesitaba estar ahí, simplemente que eran momentos donde traía mucha sanidad a mi vida y en esos momentos de, de, de debilidad, de tristeza, de, de dolor, de angustia, Dios fortalecía mi vida nuevamente y me daba esa esa fuerza y esa paz que solo él puede dar. No, yo humanamente um, no quería estar ahí, eh, eh, me sentía frustrada porque era un tiempo también donde cuestioné mi fe bastante preguntándole al Señor por qué estás permitiendo todo eso, pero pude ver la mano del Señor de que en mi momento más doloroso y más difícil, mm. Él pudo usar mi vida. Y, y sabes, eso es muy, muy padre, muy bonito de que muchas veces Dios se glorifica en tu vida en tus momentos más débiles tuyos. Mm. Y cuando digo débiles, es realmente reconocer que uno no puede seguir, uno no puede hacer lo que en tal vez tu habilidad como cantante lo puedes hacer, pero hay momentos donde Dios te recuerda que solamente con Él podemos uh -huh. y que Él nos puede cargar, que Él nos puede ayudar, que Él nos puede inspirar y ayudar en esos momentos que realmente no queremos hacerlo. Y es muy bonito porque ahorita que estabas hablando acerca de ese proceso, cuando. Pasó con, con tu mamá, con mi suegra, de que yo te miraba y mucha gente decía, wow, Yasmín canta como que, no sé, como con una pasión, con, con algo diferente. Y era realmente Dios ministrando a través de ti y, y tú pudiste ser de bendición en ese momento para mucha gente que mirándote a ti, miraba a Dios a través de ti. Y, es, y eso es lo... lo lo bonito de servir, que aún en medio de nuestra debilidad, cuando servimos a Dios, podemos reflejar a Dios en nuestra uh -huh. eh, debilidad siendo vulnerables, siendo abiertos, no tratando de aparentar que lo tenemos todo bajo control. Uh -huh. y, y yo he notado que las veces donde mucho más la gente capta y percibe y puede, puede ser eh, ministrada es cuando uno es vulnerable y es abierto uh -huh. y es transparente al, al decir, ¿sabes qué? Estoy en proceso, no la tengo, I don't have it all together, no soy la persona perfecta, no me siento con ganas hoy, pero lo voy a hacer no basado en mi sentimiento, no basado en, en mi situación, sino viendo, enfocándonos en quién es Él y dándole la honra y la gloria. Y pienso que a través de esos, esos momentos son los momentos donde Dios te restaura, te limpia, sientes el abrazo, el apapacho de Él uh -huh. que, es, que te está diciendo, ¿sabes? Aún en tu debilidad te amo igual. Uh -huh. Cuando estás en lo más alto y cuando estás en lo más bajo te sigo amando. Uh -huh. Y es a través de mí que tú puedes lograr lo que yo he diseñado para tu vida, yeah. ¿no? Es... Y es es algo maravilloso. La Biblia nos dice: "Diga el débil, fuerte soy". Muchas veces hablamos, eh, traigamos sacrificio de alabanza al Señor. El sacrificio de alabanza es ese. Cuando tú estás atravesando esos momentos difíciles y esos momentos de dolor y le dices, Señor, aquí te lo entrego. A ti, aquí te entrego mi corazón hecho pedazo, Señor, pero aquí vengo, lo rindo a tus pies y ahora sé tú en mí. Y es algo maravilloso porque Dios se mueve en ti, ministra primeramente tu corazón y usa ese vaso débil. Ese vaso imperfecto para poder bendecir a la gente también. Y es algo maravilloso de poder decir, Señor, yo no te alabo y te adoro nada más cuando todo está bien, mm. pero te alabo aún cuando yo estoy triste. Um, algo que aprendí durante ese proceso es a cantarle más fuerte, mm. a cantarle a, y adorarle más con más intensidad con más ganas aún cuando yo eh, tenía muchas preguntas aún cuando yo me, me sentía tan triste tan tan desesperada por la situación pero la mano de Dios estuvo ahí y la gente mucha gente ni sabía el proceso que yo estaba viviendo. lo sabías tú porque me miraba y lo sabía claro nuestros amigos, los que estaban cercanos, los que fueron a visitar a mi mamá al hospital o sea veían eso no era algo fácil, pero creo que es ahí es donde Dios se mueve. Uh -huh. En esos momentos donde tú eres una persona vulnerable y abierta y decir, Señor, um, tú, tú lo dijiste, no, no lo tengo todo, no, no soy perfecto, pero aquí te, te, te entrego mi corazón. Y eso es lo que Dios quiere, el corazón, el corazón. Creo que es algo que lo hemos estado hablando desde que empezamos estas, estas conversaciones, uh -huh. traer nuestro corazón en humildad al Señor. Y pienso que eso es uno de los, como lo acabas de decir, es un sacrificio traer el corazón a Dios. Uh -huh. eh, si nos acordamos y eh, al ver las escrituras, David tenía el corazón de acuerdo a Dios y siempre es bonito cuando puede ser, el corazón es algo muy valioso para Dios. Uh -huh. eh, yo lo siento como que es prácticamente como una joya para Dios, uh -huh. es un perfume. Uh -huh. eh, eh, que uno puede traer, esa es la mejor ofrenda que uno le puede dar a Dios. Y no nomás, estoy hablando, pues lógico que en momentos difíciles, pero en todo tiempo, ¿no? No nomás cuando nos está yendo mal. Sí, porque sino también, también y, y empezamos hablando acerca de eso, a veces con las cosas de, porque hab, nosotros estamos hablando lo que nosotros vivimos, ¿no? Claro, lo que nosotros, sí. nosotros de que hemos experimentado, que sabemos que todo mundo pasa por situaciones así y a veces uno no se siente... Um, eh, calificados en, y que mm. no se siente como que yo no debería de estar ahí, yo no debería de ser mm. la persona que es, hay momentos, hay diferentes temporadas en nuestras vidas donde sí tenemos que tener, eh, sentarnos en esa silla de espera porque Dios nos está procesando, porque Dios está uh, tratando de hacer algo en nosotros, pero hay momentos donde Dios quiere que aún cuando tú estés pasando situaciones difíciles o situaciones incómodas, puedas poner tu mirada en Él uh -huh. y no desviarte de lo que Él ha hecho, porque el enemigo va a querer usar cualquier cosa para que tú dejes de cantar, para que tú dejes de tocar el instrumento y te enfoques en otras cosas que no agradan a Dios, uh -huh. que no eh, sirven para el, que tú puedas seguir caminando en el propósito que Dios tiene para tu vida. Mencionaste eh, eh, la ansiedad hace, uh -huh. hace unos a, a minutitos. Yo he estado um, batallando mucho con, con lo que es la ansiedad, con lo que es um, eh, esos sentimientos de, de desesperación o, o, o pánico. Y algo que he visto durante todo este tiempo: o sea, si uno se da al temor o a la ansiedad, quiere decir de que uno va a quedar paralizado y no vas a hacer nada. Mm. Eso te. Te, te, te corta las alas, si se puede decir de esa manera. Pero es donde uno se tiene que levantar y decir, yo, la Biblia no, no, nos dice, um, hay la palabra te, temor, sale um, creo que 365 veces en la Biblia, y es como una palabra donde Dios te está recordando para todos los días, que a pesar de que haya temor. A pesar de que vengan situaciones en cada uno de los días del año, Dios está ahí en medio de nosotros para librarnos, para, para protegernos, para recordarnos que no estamos solos. Y han habido momentos donde yo estoy a punto de subir a ministrar y digo, no puedo, viene a mí la ansiedad, el temor. Y déjate preguntar, ¿qué es lo que haces en ese momento? Porque muchas veces... Eh... Gente afuera y, y hablando en general, ¿no? Porque estamos hablando acerca de la música, hablando en la iglesia, pero muchas veces en, en, en el diario vivir, en quererse enfrentar a la vida, muchas veces gente padece de, o de ansiedad, depresión, otras cosas. ¿Y ¿cómo, cómo en el caso tuyo, qué es lo que hiciste o qué es lo que haces que te ayuda? a querer salir y enfrentar eso ¿Cómo, cómo, cómo lo house what's your approach Sí. lo que pasa es que mira una cosa que uno tiene que tener uh, muy en cuenta es eh, acept si, si tú sabes de que estás enfrentando una situación difícil en tu vida tienes que reconocer hay algo mal aquí hay algo que no está bien no que esté fuera totalmente fuera de control, pero uno uno tiene que traerlo primeramente a los pies de Cristo en oración. Uno tiene que buscar la palabra de Dios, pero también algo muy importante es no aislarse, mm, sino buscar ayuda. ayuda. Y tú eres una persona que me ha ayudado mucho a mí, que me ha visto en esos momentos bastante difíciles y has orado por mí, me has recordado que, que soy una mujer valiente, que soy hija de Dios, que Él tiene planes para, o sea, y doy gracias a Dios por tu vida. Y también he tenido que ir a otras personas, amigas en el ministerio que han pasado por lo mismo y les he dicho pues, que, que has tenido? Help, que ha, ayuda. Sí, literalmente, me. O sea, ayúdame. He tenido que ver um, ver la manera de cómo, cómo tratar de encontrar esa ayuda. Sí, he tomado terapia también, porque es algo importante que uno, si uno está pasando por ansiedad, mm. por situaciones difíciles, don't try to figure it out on your own, o sea, no trates de, de ver la manera de, de tú solucionar el problema. O, o mucha gente todo. lo que hace es que se mete a Google y busca la receta y ¿sí? sale peor. Google lo mata en, en dos, mata dos en recomendaciones. Pero eh, eso me ha ayudado a mí bastante, uh -huh. el to reach out, el buscar ayuda. Y el, el buscar. Sabes, ayuda. muchas veces pienso, bueno, y lo sé, y yo como, como, como hombre, eh, muchas veces especialmente como los hombres algunas veces somos, en el caso mío, yo soy muy aislado, no me gusta darle a la gente ver o, o, no sé, prefiero quedármelo, prefiero yo batallarlo para no, tal vez no hacer sentir mal a alguien o simplemente porque tal vez me da pena el, el que alguien vaya a saber de que estoy batallando con algo y, sabes, eh, pienso que he aprendido últimamente a, a reconocer cuando necesito ayuda, uh -huh. eh, he estado en momentos donde literalmente tengo tengo amigos cercanos, son tres que son más que todos, son los amigos más cercanos que tengo, pero uno de ellos, bueno, dos de ellos son los que puedo llamar y y, y decirle sabes que me siento así no tengo ganas de estar liderando no tengo ganas de esto tuve una discusión con mi esposa claro. pero cosas así eh, eh, o sea porque son cosas que pasan uh -huh. en el diario vivir o, o sabes que estoy teniendo una eh, una situación en mi trabajo no sé qué no sé qué decisión tomar o estoy batallando con, de otra manera y algunas veces me trago me he, he, he habido momentos donde me he tragado todas esas emociones y en vez de ayudarme, o sea, puedo orar, pero también Dios nos ha llamado a ser comunidad. Uh -huh. No podemos cargar todo esto. Y, y muchas veces, desgraciadamente, eh, hablando en, en, a nivel de iglesia, muchas veces para no que la gente no vaya a ver de que, oh, wow, soy vulnerable o, o, o estoy, estoy batallando con esto, que preferimos callarnos. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa? Te dañas. A ti Te dañas a, uno, a, a ti mismo. Y van pasando los años y se, se sigue acumulando eso, se sigue acumulando y tiene que llegar un momento donde tienes que aprender a dejarlo ir para que Dios pueda restaurar y sanar. Porque tal vez es algo, como tú acabas de decir, la ansiedad, eh, no nomás es algo porque está de moda. Últimamente, desde el, lo que pasó de la pandemia, mucha gente fue afectada, e incluso antes de eso mucha gente ya padecía. Pero no estamos hablando solamente de, 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 de algo que mucha gente no puede, tal vez no lo puede entender porque no lo ha pasado, uh -huh. pero simplemente incluso eh, médicamente está comprobado que es un imbalance muchas veces químico. Uh -huh. Entonces uno tiene que aprender a pedir ayuda a gente que tal vez, no sé, tal vez también tienes que buscar ayuda con un nutriólogo, uh -huh. eh, con un psicólogo, gente que también tenga una perspectiva eh, bíblica para que también te pueda ayudar. Pero algunas veces hay que pedir ayuda, hay que hablar, no, no hay que eh, alejarse y, y, y quererse ser eh, uno el Superman, uh -huh. de que uno se las puede y muchas veces, en el caso mío, yo hubo muchos, muchas temporadas que yo me sentía el superhéroe. No, no, esto no me va a hacer daño, oh, no, esto me lo voy a tragar y no, no voy a decir nada, bla, bla, y después. Estaba deprimido, no tenía ganas de hacer nada, perdía la, o sea, pierdes la creatividad. Y muchas veces cuando estás en, en depresión o momentos de, de, de ansiedad, eh, te nula la vista, ¿no? Entonces, y, es, es bueno pedir ayuda. Sí, el, el, el pedir ayuda es muy importante. Yo creo que tiene que ver también que cuando uno deja pasar el tiempo... Uh -huh y no va a la raíz del, de los problemas que estás teniendo, de las emociones que estás teniendo. Eso se hace como raíces profundas que luego toma hasta más tiempo mm -hmm. tratarlas por lo mismo de que, um, pues has dejado que eso crezca más, pero no es imposible para decir, ¿sabes qué? Hoy voy a tomar ayuda y, y, y tengo que las cosas que yo necesite cortar o arrancar totalmente de mi vida que traigan ese desbalance, que me distraigan del, el, del propósito de Dios, pues tengo que hacerlo y tenemos que actuar ahora, nunca estar de que es lo bueno, que estando en el Señor nosotros tenemos eso en mente de que Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios que restaura, Dios es un Dios de que ve lo mejor de nosotros. Nosotros somos a veces de que... Eh, eh, nos... Somos nuestros... Peores críticos en Nuestros peores críticos. Entonces, es, es, es tan importante eso, ¿no? El, el, el poder buscar ayuda y el, el no um, subestimarte. I don't know if that's, uh, no. the, El sub, subestimarte también. Um, you know, muchas pueden ser las, las cosas que pueden pasar en tu vida que quieran tratar de nublar tu visión o impedirte que tú continúes con tu ministerio o hoy domingo que estoy dirigiendo la alabanza pasó esto y el otro domingo pasa la eh, otra cosa y, y a veces uno se siente como que pues nunca puedo estar bien pero no, no, no es así o sea al contrario que todas las batallas que tú, es, eh, tú estés atravesando que se te presenten en la vida Levántate, pon tu mirada en Cristo y sigue adelante, porque él nos ha llamado a ser como esos sol uh -huh. soldados, ¿no? Eh, eh, hablabas algunos días acerca de eso, de que un soldado no va a la guerra solo, tiene que va uh -huh. con otras personas. ¿Por qué? Porque cuando ese un grupo o, o un soldado tiene que descansar un momento, pues el otro está eh, como guardia eh, tratando de, 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 de cuidarle la espalda, cuidar de la espalda si si algo pasa, ¿no? Entonces es Importante tener, ten, tener eso. No siempre nos vamos a sentir al 100. Hay uh -huh. veces temporadas de que... Wow, gloria a Dios, todo está te bien en nuestras vidas y le damos con ganas y, y es bonito tener esos momentos. Claro, todos queremos tener esos momentos así, ¿no? Que nos sentimos fuertes, que nos sentimos bien, que no hay ansiedad, que no hay temor, que no, hay, no hemos perdido a nadie, que no nos hemos enojado. Todos, uh, todo todo mundo quiere vivir así. <laughs> pero eso va a ser en el cielo. <laughs> pero la realidad es otra, la realidad uh -huh. es que enfrentamos bastantes situaciones difíciles Claro. Y es que Dios nos dijo que en este mundo tendremos aflicciones. Y mira, y sabes, uh, conectando eso con lo que acabas de decir, que Dios nos, Dios nos dijo que en este mundo íbamos a tener aflicciones, por mucho tiempo, por lo menos yo personalmente, yo crecí con la idea en iglesia de que tú viniendo a la iglesia, aceptando a Dios en tu corazón y tratando de involucrarte en la iglesia, que todo te iba a salir bien. Y crecimos, por lo menos yo personalmente crecí con esa mentalidad. Y mucha gente tiene ese estilo de, de compartir la palabra, de que te hace creer y es bueno aprender y creérsela a uno, ¿no? ¿Quién es uno en Dios? Pero uno no puede dejar al lado, por más positivo que pueda ser, el positivismo no te va a cargar en esas temporadas. Uh -huh. Solo Dios y su Espíritu Santo va a poder ayudarte en esas temporadas difíciles cuando no vas a tener ganas. Pero muchas veces confundimos esto y, y, y esto. A pesar de que nosotros estamos haciendo un podcast, muchas veces también hablando de, de las cosas que, que, que te ayuda, porque dijimos que pedir ayuda sería un paso otra. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Cómo nos estamos alimentando? Muchas veces hoy en día por las redes sociales, por un, por un lado son muy buenas para promocionar y por, hay cosas buenas en, en línea que puedes escuchar, pero muchas veces escuchamos cosas que no están basadas en la palabra. Y son solo ideas y algo que queremos dejar muy claro: que lo que siempre queremos motivar a la gente es que no nomás nos escuche a nosotros, porque estamos hablando de nuestra experiencia personal con Dios. Uh -huh. Y Dios nos invita y te invita a ti a que tú tengas una experiencia personal uh -huh. con Él. Entonces, tal vez mis experiencias, nuestras experiencias, no van a ser las mismas que, que tú, pero puedes aprender de otros, ¿no? Y, y es muy bueno dejar en claro de que. Dios nos llama a tener experiencias personales con Él uh -huh. y que necesitamos, o sea, no nomás escuchar un, un sermón, buscar en YouTube y el sermón más, más cool o lo más nuevo, lo más trendy. Y esa es la cosa de que. Claro que es hermoso escuchar eh, el, la prédica, o sea, cada domingo que estamos en nuestra iglesia local, mm. lo que podemos escuchar en, en prédicas de YouTube, de otros eh, predicadores que Dios está usando grandemente. Y, y, y tenemos que llenar nuestra mente, nutrirnos de la palabra del Señor. Es algo maravilloso, pero todo también empieza individualmente con uno mismo, tomando la actitud de decir, Señor. Yo soy tu hija, yo soy tu hijo, yo necesito escuchar sí. directamente lo que tú quieres hablar a mi vida. ¿Y, y sabes, eso que estás diciendo, siento que hoy en día muchas veces se ha perdido. Sí, porque vamos, a, a solo esperamos hasta ir a la iglesia el domingo uh -huh. para nutrirnos y luego estamos todos desnutridos y hambrientos <laughs> durante la semana porque, mire, ¿quién no come? O sea, en un día yo me estoy muriendo de yo Entonces, sí como no voy a echar mentiras? en un día nos estamos, o sea, naturalmente uno mm. como, como, como persona, como humano, ¿no? Tiene que alimentarse, tiene que tomar agua, comer sus comidas y para estar fuerte, para pensar bien y todo eso, eso es naturalmente, wow. ¿no? Físicamente, pero espiritualmente necesitamos nosotros también, así como preparamos nuestra comida, nuestros alimentos y, 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 y nos servimos en la mesa, tenemos que hacer lo mismo espiritualmente, bueno, sí. donde preparamos, escogemos un tiempo, donde venimos a la palabra del Señor, nos sentamos, a la mesa y podemos uh -huh. de escuchar de lo que Dios quiere hablar a, a, a nosotros. Y creo que eso también honra al Señor. Bueno, no que crea, sé que honra al Señor, uh -huh. porque Dios dice, mi hijo y mi hija está buscando... Por sí mismo, por sí misma, está viniendo, apartando un tiempo para poder hablar conmigo, para poder escuchar mi palabra. O sea, esas son cosas que nosotros debemos de hacer. Esa es la manera que nosotros nos nutrimos, nos alimentamos espiritualmente. Lo que nos ayuda para poder liderar cuando no tenemos ganas. Ex you said it right there. O sea, lo acabas de decir perfectamente ahí porque nosotros tal vez pasamos por bastantes momentos, ¿no? Eh, donde no nos sentimos eh, con fuerza no nos sentimos con la, las uh, say, con so. las ganas con o calificados con lo que mm. con lo que estamos haciendo pero eh, ahí es donde la palabra de Dios y es que cuando leemos la palabra de Dios, esto es algo espiritual mm. y tan hermoso que tal vez tú dijiste, no me lo memoricé completamente, pero el Espíritu de Dios wow, te sí. trae eso a la mente. En el y momento. Es como que, en el momento que más lo necesitas. Y wow. así es como es Dios. Y en esos momentos donde tal vez nosotros decimos, hoy no puedo, hoy me siento débil. O sea, Dios te da la fortaleza a través de la palabra. Dios, Dios te, aprueba, te aprueba en esos momentos. Te aprueba. Cuando no traes ganas. Y sabes, hay hay, hay momentos donde donde tal vez hay situaciones en la iglesia, tal vez con alguien de la iglesia ah, o con ciertos grupos de la iglesia donde um, han habido ha habido tal vez fricción y momentos mm. difíciles y tú dices, no, pues mejor ni voy a ir. O, wow. o donde tú tal vez te sientes yo no soy ni valorado en este lugar. Yo quiero, nos queremos recordarles en este momento que el que nos califica es Dios. El que nos da el valor es Dios y nosotros wow. le cantamos a esa audiencia de uno primeramente que es Cristo. Le estamos honrando a Él. Claro de que estamos haciendo, somos ese puente que Dios usa para conectar el corazón de los hijos con el corazón del, del padre y el, el enfoque siempre es el Señor. Y van a haber momentos donde van a haber situaciones difíciles uh -huh. con personas tal vez del equipo de la alabanza uh -huh. o, o líderes, ¿no? O familia. O familia. O familia. O sí. familia. Cosas pasan, pero... Eh, lo, mira, qué hermoso porque dijiste la palabra familia. En una familia, siempre a veces, yo Ay. con mi hermano, a veces hay desacuerdos, a veces hay que me dijo algo y que no me gustó y yo me enojé, él se enojó, pero seguimos siendo eso, familia. familia. Y seguimos teniendo ese amor el uno por el otro. Y sabes, pienso que algunas de las veces de que en la iglesia no nos vemos así. Y muchas veces solo nos vemos así cuando todo está bien o cuando todo está funcionando o cuando estás haciendo algo que me beneficia. Y desgraciadamente hemos cometido esos, ese error, ¿no? Hemos hablado ya dos veces de, de errores que cometemos en la iglesia y no lo, no lo estoy señalando para crítica, pero para que lo podamos corregir. Y yo sé que hemos aprendido, muchos, muchos líderes han aprendido de sus experiencias buenas y malas, mm -hmm. pero algo que, que a mí me, me, me ayuda es poder sentarme y ver ¿o qué tengo que corregir, porque muchas veces uno como líder... Eh, o, o, vemos uh -huh. eh, lo que el otro tiene que corregir y mm -hmm. no vemos uh -huh. lo que nosotros tenemos no vemos que, que corregir. Sí. Y muchas veces en, en esos momentos donde no traes ganas y por X razones personal, emocional, o hubo un conflicto con alguien del grupo, eh, como dices tú, hay que, hay que analizar la situación y también pregun preguntarle a Dios qué está pasando contigo mismo, pero tú también preguntarte, ok, qué estoy, tal vez puedo mejorar esto, tal vez puedo hablarle a esta persona de esta manera, tal vez tenga que distanciarme por un tiempo, tal vez tengo que. Porque hay, hay algunas veces que te tienes que distanciar de ciertas personas. Hay gente en, en, en tu círculo que algunas veces tienes que distanciarte. No odiarlos. Si no, estoy a orar por esas personas, pero algunas veces tienes que mantener tu distancia. Y como como dices tú, preguntarte también tú: o sea, ¿qué tengo que cambiar yo también? Tal vez mi manera de hablar, tal vez mi manera de hablar algunas veces no a todos les gusta, tal vez mi manera de, de, de cómo este cómo hago las cosas o X cosa que, sea, que tú puedas analizarte. Es bueno la autocrítica, es bueno. Mirar y ver que, que, que quieres cambiar también, y también que Dios quiere cambiar en ti. Y es que cuando nosotros queremos ver cambios, mm. el cambio tiene que empezar en nosotros. Mm. Tenemos que ver nosotros no Y, y, somos. y bevi, vivimos mm. en una sociedad que quiere ver cambios en el medio ambiente, y esto lo estaba escuchando, mm. te estaba escuchando a ti, que lo estabas escuchando. <risa> <risa> que quiere ver. Cambios en el medio ambiente, que quiere haber cambios en la sociedad, pero muchas veces se olvidan de sí mismos, uh -huh. que los cambios empiezan con nosotros mismos. Primero nosotros. Uno como la manera como mira afuera es el reflejo de nosotros mismos, uh -huh. pero qué bueno que lo, que lo mencionaste. Eh, y, y quiero recalcar eso que tú dijiste también, hay, hay veces pasan situaciones donde tenemos que tal vez tomar un paso hacia atrás y distanciarnos por un momento para sanar mm. la relación, um, pero no totalmente desconectarte al punto que, que, que ya no sea eh, esa familia, que ya no sea ese momento donde tú vayas a la iglesia o tú vayas con tu equipo y, y, te sienta, y, y ya no te sientas parte de, cuando mm. Dios nos ha llamado a amarnos, donde Dios nos ha llamado... Algo que, que vemos en la Biblia bastante, lo est he estado leyendo hechos en, en estos últimos días, es, es Dios habla mucho eh, acerca de la unidad. Hmm. Vemos en la, la, la iglesia eh, primitiva, es, hablaban mucho, eh, se habla mucho acerca de la unidad y vemos el mover del Espíritu Santo y la multiplicación que se dio tan um, expo, uh, exponencial, o sea, tan rápidamente, mm. por eso de que había unidad, había un solo corazón, un mismo sentir, o sea, se cuidaban, se amaban los unos con los otros, y a veces siento de que sí hemos perdido eso, y, y, y el, eso de que no hay unidad en, en, en nuestra familia espiritual a veces, es a veces lo que, hace que tomemos esos pasos a, hacia atrás en vez de estar trabajando. Que perdamos y, las ganas de seguir. Perdamos las ganas. O decimos, no, maybe I shouldn't be there. O tal mm. vez, tal no vez no, no, ser, no debería no. de estar cantando. Tal vez de, no debería. No, mejor yo no voy a estar aquí. Y no, tengamos sí esos momentos donde pausemos, evalue, nos mm. autoevaluemos, pero luego ver, decir, señor, ok, ¿qué es lo que puedo hacer yo? ¿Qué cambios puedo hacer yo? Para poder atribuir algo um, que, que traiga eh, un, 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 un mover o un sentir o una unidad donde podamos seguir trabajando, porque la gente. Lo que ve es, es, es eso, ¿no? Cuando de repente estamos ahí, eh, nosotros reflejamos lo que estamos diciendo. No es nada más lo que decimos, sino lo que demostramos lo que con hacemos, nuestras acciones, sí. ¿no? Entonces es tan importante de que nosotros podamos este, tener eso en mente, de que es importante la unidad en nosotros uh -huh. también, pero no... No alejarse completamente, porque muchas veces el, el alejarse eh, nos lleva a otros rumbos nos, donde ya nos no. Nos puede dañar, y algunas veces también, para añadir en eso, para ya ir cerrando, pero eh, muchas veces en esos momentos el enemigo es muy astuto y nos puede desviar nuestros pensamientos y perder las ganas de seguir liderando, porque nos pone que pongamos la mirada en la gente cuando Dios siempre nos ha dicho que pongamos la mirada en él, uh -huh. porque en el reino en la iglesia está lleno de gente imperfecta igual que nosotros uh -huh. y muchas veces porque ponemos la mirada en la gente imperfecta pensamos igual de Dios. Uh -huh. Le echamos la culpa a Dios, pero cuando Dios es perfecto uh -huh. y muchas veces cometemos ese error de que nos enfocamos tanto en la gente y Dios siempre nos está llamando, no te enfoques en la gente, enfócate uh -huh. en mí para que tú puedas ver que yo soy un Dios de esperanza, un Dios de amor, uh -huh. y para que esa esperanza, para que ese amor, para que esa paciencia se pueda regar en ti y tú puedas ser una extensión de eso. Y, y algo que, que lo hemos visto a través de los años es de que Dios constantemente nos, nos sigue refinando. Uh -huh. Entonces, para seguir liderando con, <coughs> con ganas, e incluso sin ganas algunas veces, es, es, es muy importante el el no, no estar solo, es la unidad, hay, hay fuerza, como dicen afuera, pero es muy importante el, el rodearte de gente que te pueda ayudar a, a seguir echándole ganas en, en todo, en la vida y en la iglesia también. Sí. Así que no olvides um, lo que hemos dicho, uh, queremos de que todos sepan. Pasamos momentos difíciles, se viven momentos donde no están las ganas, donde no a veces uno dice, no tengo la fuerza, no tengo el deseo por diferentes situaciones que pasaron, pero mantén tu mirada en Cristo. Se puede hacer, o sea, y creo que ya lo has experimentado en esas veces donde no te has sentido bien y aún así. Fuiste a dirigir la alabanza y aún así eh, tocaste este ese instrumento. Y Dios usó tu vida porque Dios mm. usa a personas imperfectas. Cuando nosotros nos rendimos a Él, Él dice: Bueno, aquí está mi hija, aquí está mi hijo. Trae el corazón herido, trae el corazón roto, pero vino a, aquí a mm. este lugar. Y aún así como él se siente, como ella se siente ha venido a dejarme un sacrificio de alabanza, aún así lo puedo, lo aún, puedo usar, exactamente, así que sigue adelante eh, si necesitas conectarte con otras personas, no la pienses demasiado, hazlo hazlo, Ajá. no hagas vida solo más, conéctate con otras personas que te puedan ayudar a, a, a poder levantarte a poder ver la vida diferente a que te den otra perspectiva también, a que oren por ti claro. o la oración lo hemos hablado la oración tiene mucho poder así que sigue adelante y esperamos que te conectes nuevamente al próximo podcast que vamos a estar lanzando muy pronto les amamos amigos por favor escriban sus comentarios si hay alguna pregunta escríbanlas pónganla aquí en en, en aquí, miren, aquí. Aquí sí, miren, acá va. <laughs> pueden, eh, pueden escribir las preguntas y estamos aquí para crecer los unos y los otros, ¿no? Para aprender los unos de los otros también. Así que, nos vemos para el próximo uh, podcast, Verás Podcast. Bendiciones a todos. Chao, palao. Bye. Bye.